El 8 de marzo es un día emblemático en la lucha por los derechos de las mujeres. Es un día que no solo compete a las mujeres de la universidad, sino a todas las personas que creemos en los valores de la igualdad de oportunidades y la garantía de los derechos. Desde la universidad, reprobamos las prácticas discriminatorias en razón de género y manifestamos nuestro absoluto rechazo a todas las formas de abuso, violencia, maltrato, acoso y hostigamiento. En la Ibero, impulsamos propuestas para la construcción de un mundo más justo en donde cada persona pueda escoger el plan de vida que más se ajusta a sus necesidades y deseos y pueda vivirlo sin discriminación. El día de hoy, quiero transmitirles mi compromiso personal e institucional de hacer de la Ibero una universidad que actúa de manera contundente en el cumplimiento de los estándares para alcanzar la igualdad sustantiva en materia de género. ¿Cómo lo haremos? Primero, reconociendo la existencia de los problemas de desigualdad presentes en nuestra comunidad educativa. Segundo, contar con la convicción de atenderlos frontalmente y emprender acciones para combatirlos. Tercero, sumar la participación de la comunidad universitaria e integrar una coordinación efectiva. Nuestra ruta será el Plan de Igualdad para los próximos 4 años, que está en construcción por un grupo interdisciplinario de personas expertas y el que marcará nuestros objetivos. Afortunadamente, la Ibero tiene ya un camino andado y ha sido pionera e innovadora en hacer avanzar esta agenda. Reconozco el activismo de las mujeres universitarias y su valentía para denunciar prácticas inadecuadas. Agradezco la confianza que han depositado en los mecanismos institucionales que hemos establecido. Hago una invitación a la comunidad para concientizarnos sobre la urgente necesidad de modificar las prácticas machistas que reproducimos, hombres y mujeres, consciente o inconscientemente, en los espacios universitarios. Les invito a utilizar el lenguaje no sexista y a modificar las prácticas de invisibilizar a sujetos existentes. También a respetar las voluntades de quienes piden se les nombre de manera como se identifican. La Ibero, como institución educativa confiada a la Compañía de Jesús, está llamada a hacer frente a la desigualdad y discriminación sistemática contra las mujeres. Desde el sistema universitario jesuita, nos hemos unido para manifestar nuestra preocupación por la prevalencia de una impunidad que impide la justicia y por la dificultad del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, nos hemos comprometido conjuntamente a impulsar la perspectiva de género en la producción de conocimiento, en la formación y en los proyectos de vinculación social universitarios. La universidad es el espacio para confrontar las ideas y aprender a analizar los argumentos que son incompatibles entre sí. La única limitante para el diálogo y la discusión universitaria es el llamado a las violencias, la apología del odio y la invitación a la discriminación. Eso es lo único no aceptable. Hago una invitación a toda la comunidad universitaria a participar en las actividades que hemos organizado colectivamente en el marco del Día Internacional de las Mujeres con una actitud de apertura, disposición y escucha sensible. Enhorabuena y muchas gracias.